Tal y como estaba programado, se llevó a cabo esta mañana el simulacro de sismo y tsunami a nivel nacional. Autoridades, la Municipalidad de Guaral, conjuntamente con la Compañía de Bomberos 44, División Policial, el Hospital y otras instituciones participaron activamente de esta actividad que tiene como fin estar preparados para un eventual movimiento sísmico, conociendo las zonas de evacuación, seguridad y medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. En todo momento se notó la presencia de la presidenta provincial de la Plataforma de Defensa Civil, Ana Kobayashi, en su calidad de alcaldesa provincial. Mientras las brigadas de emergencia hacían lo propio durante la ejecución de este simulacro. Al final, más de 50 heridos y ningún fallecido en lo que respecta a Guaral Distrito, fue el primer reporte de resultado de este simulacro.